yo le agradezco a él porque aquí en México ha sido un embajador muy, muy abierto para enseñarnos todo lo que él sabe, y eso es para mí un... me siento privilegiada. Y fue algo muy, muy hermoso, muy bello, fue un sueño hecho realidad para mí. Y yo te agradezco mucho, Fitra, y yo amo a Indonesia. The first time I met Fitra, I was doing my job at the museum, telling people how wayang works and showing how to handle some wayangs, making some little sketch with the children. So then my boss came to me and told me, hey, there's an Indonesian puppeteer who saw your work and saw the wayangs you made, and he totally loved them. And I was like, oh my God, an Indonesian puppeteer was watching my job and he likes it and he wants to talk to me. I was very nervous because I felt that I was not doing the right job, that he was going to tell me that it is not good. And then came Fitra, he presented himself and told me that I was doing a great thing. And I was like, oh, feeling very good. Then he invited to know his work in Indraswara, and here I am. And there was like two years ago, and here I still am. And how about his personality? He's very kind, and I like it. He's very soft. He's very gentle, but when he has to be hard, when he's teaching you, he needs to be rough. He is, but the most thing I love of him is this quality of being kind and being hard at the same time. Fitra menjadi inspirasi bagi para anggota Indraswara. He let me know all of these instruments and cultures without asking me anything, so it's great. Tiene mucha paciencia a la hora de explicar los instrumentos, ya que para nosotros es muy diferente en cuanto a la técnica y la estructura musical que se utiliza en México. I think Fitra make a heroic thing, a person that give you a way to know something different like Indonesian culture, and I think it's very important because you make a bridge in between two different things. Bueno, yo a Fitra lo conozco desde que tengo aproximadamente 10 años. Es una gran persona, es una persona que está muy interesada en traer la cultura indonesia a México. Tengo poco de conocer a Fitra. Me ha enseñado muchas cosas. No es tan paciente como yo creía, pero tiene la paciencia necesaria para enseñarnos cosas. Es muy buena persona. Sobre Fitra lo he conocido desarrollándose antes, enseñando danza. También ahorita lo conozco más por todo lo que ha enseñado de gamelán, y pues es muy conocido dentro del ambiente del arte de Indonesia y México. ¿Y qué pienso de Fitra? Pues es una persona de carácter un poco fuerte, pero es muy bueno enseñando, es muy muy bueno, y también me gusta mucho que nos enseña sobre la cultura, y eso es lo que me encanta también de esto. Yo conocí a Fitra hace 12 años porque él llegó a la escuela donde yo iba, que es República de Indonesia, y él empezó a promover la cultura indonesa, entonces a mí me llamó mucho la atención, y pues él es una gran persona, ha sido un gran embajador. Desde que yo lo conocí, siempre ha sido muy entregado. I think that Fitra is really nice person. He is very involved with the Indonesian culture, and I feel proud that he's doing very good work with that. He went to some museums to make more diffusion about these beautiful puppets. So I feel really happy to help him to do this. Fitra es un muy buen embajador de Indonesia en México, y más en la parte musical, en el gamelán.
Fitra me parece una persona pues muy abierta, responsable y sobre todo paciente, porque muchas veces como que no entendemos y él nos tiene la paciencia para enseñarnos. Pues Fitra es una persona muy buena, es un gran colaborador y es un gran artista que ha representado muy bien a Indonesia y también nos ha enseñado mucho sobre su país. Ah, ok, de Fitra opino que es una persona muy, muy, muy abierta en el sentido de a la hora de explicarnos todo, ¿no? Acerca de la cuestión de la cultura y la música de Indonesia. Siempre ha sido una gran persona, me llevé muy bien desde que lo conocí con él y pues seguimos trabajando aquí en los proyectos. Fitra, who is the director of Indra Suara, he was always like a good brother for me. And I feel like they adopt me when I came back here as a brother. Dia dulu kerja di kedutaan, ya. Dan waktu itu ketemu dan dia ada rencana untuk bikin grupnya gamelan. Tapi memang dia untuk Java dan saya Bali. Dan mungkin bisa kerja bersama karena ada dua pulau dari Indonesia, Java dan Bali. Dan itu mulai apa namanya kerja bersama untuk promosikan budaya dan seni Indonesia. Saya orang Meksiko, tetapi saya cinta Indonesia.